tú aquí? Sí, Raúl. Yo aquí a tu lado. Yo sé cuando me necesitas en un momento como este. Yo sé cómo estás. Mal. Muy mal. Pero pienso que este no es tu lugar. Pienso que tu lugar es junto a Argenis. No, Raúl. Mi lugar es este. Junto a ti. Junto a mi amor. Elsa se recuperará, Raúl. Ella es tan joven y tiene una vida por delante. Ahórrate tus consuelos, Gilda. La verdad es que sobran. Sobran después de todo el daño que me has hecho con tu traición. Raúl, ¿cómo es posible que en un momento como este sigas manteniendo tu rencor? ¿Cómo es posible que yo aquí dándote apoyo sigas dudando de mí? Me duele tanto que me trates así, Raúl. Eres tan dura en tus acusaciones. Yo jamás me imaginé que tu hija encontrándose entre la vida y la muerte, tú fueras capaz de seguir sintiendo odio por mí. Discúlpame. Yo estoy mal. Estoy muy mal. Todo esto que le está pasando a Elsa me tiene muy mal. Estoy fuera de mí. No sé ni lo que digo ni lo que hago. Si yo pierdo a mi hija, lo habré perdido todo. A mí nunca vas a perderme, Raúl. Preferiste a Argenis. No, no es verdad, Raúl. ¿Qué hago para hacerte comprender que el único amor que yo siento es por ti? ¿Por qué te es tan fácil creer en los demás y no en mí, Raúl? Vete, por favor, vete. Vete. Este no es el mejor momento para hablar de nuestros problemas. De tu lado. Es lo mejor. Hay demasiado dolor en mí. Demasiadas dudas. Si tanto te interesa la salud de mi hija, cosa que te agradezco, llama por teléfono. Pero por favor, Gilda, no regreses. Además, es muy peligroso para ti. Podrías encontrarte con Maritza Zavala. Claro. Ahora es ella quien permanece a tu lado. Ahora es ella quien en este momento te está dando apoyo. Gilda, no hagas más dura esta agonía. No la hagas más difícil. Raúl, ¿será esta la última vez que nos veamos? Sí. Será la última vez. Doctor Martínez es solicitado en rayos X. Doctor Brousseau, presentarse en pabellón. ¿Qué le pasó a él, señor? ¿Qué pasó, hijita? Ella sigue igual. ¿Y entonces por qué llora? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Es por Raúl? Sí, mamá, es por Raúl. Yo a ti no te lo puedo negar. ¿Te trató mal? ¿Te insultó? No, no lo hizo, pero
Nos despedimos para siempre. Para siempre, mamá. ¡Gilda, hijita! Mamita, sí. ¿Cómo está mi reina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gilda? Véngase, coma. Pero... ¿qué? Adelante. Jorge. Disculpa, ¿te molesta que me quede aquí un rato? No, ¿por qué? Es el único lugar donde no siento que me están acusando. Siéntate, Raúl. Mira, yo te veo mal. Hay dolor, Jorge. Mucho dolor. Perdí a Gilda. Nuestra separación definitiva fue hoy. Y ahora la angustia de ver a Elsa mal. Yo no creo que pueda resistir hasta allí. Raúl, si quieres, llora. Hacerlo no es privilegio nada más de las mujeres. También los hombres pueden hacerlo. Mira, llorar ayuda a desahogarse. Ayuda a liberar las tensiones. Bueno, mija, yo tengo que irme para la clínica. Porque me da lástima dejar solo a Raúl con esa angustia de ver a la hija tan grave. Bueno, mamá, cualquier cosa me informas, por favor. Claro que sí, mija, yo te llamo. Bueno, chao, Gisela. Hasta luego, señora. Bendición, abuela. Y me cuida muchísimo a esa nietecita. Y tú deja de llorar, ¿ok? Bueno, un día voy a venir a pasarme contigo todo el tiempo, mi amor. Dile chao. Chao. Chao, mi amor. Bendición, mamá. Chao. Linda. Gila, tú deberías llamar a Raúl. Tú deberías seguir llamando. Gisela, eso no puede ser. ¿Pero por qué? Tú debes seguir llamándolo. Él no tiene por qué saber que eres tú la mujer que lo está llamando. Gila, tú tienes que lograr que él te vuelva a querer, pero sin saber que eres tú. Gisela, Raúl y yo estamos divorciados. Y él me dijo muy claramente que no me quería volver a ver más nunca. Raúl, te traigo a alguien que tal vez te pueda ayudar. Hola. Me dijo mi hermano que te sentías muy mal y muy desanimado. Así es. Siento un desencanto tan grande. Nada me llama la atención, nada me interesa. ¿Y entonces? Esa es la realidad, Melissa. Bueno, mejor dicho, mi propia realidad. Siento que todo me da igual. Se terminó todo. Huyó de nuestro lado todo lo bello que nos unió un día. Se acabó para siempre. Para siempre. De interés por la vida. Elsa va a salir de terapia intensiva. Ella se va a poner bien, Raúl. ¿Y si no es así, Melissa? ¿Tú quieres decirme qué voy a hacer yo en el mundo si mi hija no se recupera? Raúl, por favor. ¿Quieres decirme qué voy a hacer yo si el corazón de mi hija no responde? Si deja de latir. Dime, Melissa, ¿qué voy a hacer?
Marcela. Yo voy a la playa con Asunción. ¿Quieres acompañarnos? No, no. Yo prefiero quedarme, Gilda, por si Raimundo llama de Nueva York. Bueno, como tú me dijiste que él quería tanto a Elsa, la hija de Raúl, yo creo que sería bueno que supiera lo que está pasando con ella. Pues ya nos vamos. Ni la Dios Gisela, nos vamos a la playa. Chao, mami. Bueno, si a última hora te decides, te esperamos. Está bien, Gilda. Ni la Dios. Chao, mami. Adiós. Chao, chao. Ahora vamos a llevar Sol con mami. Quédate aquí tranquilita, mi amor. Que ahora no, mi vida, párate. Vamos a poner la toalla. Ven. Ven, esta es la tuya. Ven, siéntate. Ay, qué rico. Ahora, la de mami. ¿Sabes, mi amor? Ven. A pesar de tenerte a ti, que eres lo más bello que tengo en mi vida, estoy triste. Estoy muriendo de la tristeza, Asunción. Olga estuvo aquí buscando... Tenga fe, Raúl. Dios no puede permitir que una muchacha tan joven y bonita como Elsa se vaya de este mundo. Está muy mal. Mi hija está demasiado mal. Pero está viva, doctor. Y mientras haya vida, hay esperanza. Yo no soportaría que ella muriera. Si ella se va, yo me muero. No es posible tanta desgracia. Primero mis padres. Y ahora ella. No, Dios mío. Ella no me la puedes quitar también. ¿Cómo sigue, Melissa? Mi hermano acaba de entrar a terapia y me dice que el estado de Elsa es el mismo. Grave. Es grave, Raúl. Siempre esté llena de felicidad. Que así sea, Raúl. Salud. Yo quiero darle la vuelta al mundo contigo. ¿Eh? Y ver esos ojos así, siempre. Que brillen de felicidad. ¿Cuándo esta angustia? Pareciera que las horas no pasan. Ella tiene que ponerse bien, Raúl. Ella tiene que superarlo. Con el favor de Dios, así será bueno. Doctor Pérez, es citado en emergencia de... ¿Cómo está, Asunción? Doctor Pérez, acabo de enterarme de lo de Elsa. ¿Cómo sigue ella? Mal, muy mal, la pobrecita. Muy ya, mal. Señora Asunción, ya... Responde. ¡Gilda! Mi amor, no me dejes.
mi vida. No me dejes, por favor. Perdóname. Fue un absurdo pensar que tú eras amante de Argenis Zavala. Ahora todo está claro. Tú eres la única mujer en mi vida. Por eso un sí o un no, amor. Para ser feliz, te necesito cerca. Quiero compartir mis logros y fracasos, las dudas y temores que en esta vida mía son parte de mis días. Sí o no, quisiera regalarte el mundo, dime. Sí o no, mi soledad me está asfixiando. Sí o no, no esperes que mi piel se seque, dime. Sí o no, no tengo la vida comprada. Sin ti en realidad soy nada. Por eso un sí. ¿Sí? ¿Cómo está el abogado más bello, más buen mozo, más simpático y más grande de este país? ¿Ah? Hola, Maritza. Ay, pero qué vocecita tienes. Pero ¿sabes qué? Para eso tengo un remedio. ¿Qué te parece si salimos a cenar esta noche? Maritza, estoy en la clínica. Mi hija está muy mal. ¿Elsa? ¿Qué le pasó? Mi hija está muy mal, Maritza. Ella está al borde de la muerte. Por favor, no diga eso. Tu hija es una muchacha muy joven y fuerte y se va a recuperar, tú lo verás. Su corazón es fuerte. Ella va a responder. Yo no tengo nada, Maritza. Todo lo he perdido en la vida. Estoy solo. Yo no podría resistir que mi hija se muriera. No va a ser así. No seas tan pesimista, Raúl. Tienes que tener confianza en que todo va a salir bien y verás que sale así. Tu hija es muy joven y muy bella y además no digas que estás solo, porque eso no es así. Claro que lo estoy. Eso tú lo sabes. No, no estás, Raúl. No estás solo porque me tienes a mí. Yo estoy aquí contigo. Gracias. Muchas gracias. ¡Asunción, hija!